Amigo, ¿ah? A poco más de un mes de los terremotos ocurridos en México, los estados más afectados siguen siendo Oaxaca, Chiapas y Morelos. Debido a que el pasado sismo, evaluado como el peor de este siglo, hizo que colapsaran localidades enteras, los damnificados en esas entidades se cuentan por millones. Por ello nos preguntamos, ¿cómo va la reconstrucción en las zonas más afectadas? ¿Qué tan pendientes estamos de las necesidades de los damnificados? No debemos olvidar que en Chiapas o Oaxaca, por ejemplo, más del 80% de las personas perdieron sus casas y todos sus bienes. Amigo, recuerda que estamos en plena etapa de reconstrucción y el apoyo no debe parar, así como la presión y revisión social de la reconstrucción en las localidades más afectadas. No nos olvidemos de nuestros paisanos. Y por último preguntamos a las autoridades. ¿Cómo va la estrategia de reconstrucción? ¿En cuánto tiempo los oaxaqueños y chiapanecos podrán salir de esta tragedia que ahora les aqueja? En fin, querido amigo, no hay tiempo que perder y no podemos bajar la guardia hasta que el país se estabilice de nuevo. ¡Hasta la próxima!